Yo me llamo José. Cualquiera se puede llamar José. Este orejoncito se puede llamar José. Este otro orejoncito también se puede llamar José. Cualquiera se puede llamar José. Ella no se puede llamar José, pero se puede llamar Josefa. ¿Qué son estas horas de llegar? El abuelo un día me dijo que al que madruga, Dios le ayuda. Yo vivía en una casa grande. La casa en la que yo vivía tenía unos corredores enormes. Cada vez que uno se levantaba temprano, que significa madrugar, al que madruga Dios le ayuda. Cada vez que uno se levantaba temprano, que significa madrugar, uno se levantaba y se encontraba con esos corredores enormes donde la abuela en unas materas había sembrado crisantemos, siempre vivas, tulipanes, y eso se sentía un olor primaveral de todas esas flores juntas, más bueno. La casa en la que yo vivía era una casa muy bella y era una casa para instantes felices, para instantes para recordar. La abuela había sembrado en unas materas crisantemos, tulipanes, siempre vivas. Apenas yo me levantaba, ahí mismo me daba hambre. Y entonces me iba derechito por el corredor hasta el fondo donde quedaba la cocina. En la cocina, la abuela molía el maíz. Ella se levantaba muy temprano porque ella era madrugadora. No como otros que apenas están llegando. Y entonces ella se ponía a moler el maíz y después empezaba a armar las arepas. Y eso armaba las arepas y las armaba y las ponía en el fogón y asar. Las ponía en el fogón a asar y eso empezaba a asarse esas arepas y empezaba a subir ese olor a arepa asada más bueno. Y ahí mismo me daba más hambre. Y entonces ella ya sabía y empezaba a batir el chocolate y me daba arepa con mantequilla, con quesito y chocolate. La casa en la que yo vivía era una casa hermosa. Las paredes estaban pintadas de blanco y las ventanas y las puertas estaban pintadas de azul. Cada vez que uno se asomaba por la chambrana y miraba así allá, uno veía las montañas verdes más bonitas. Era como si alguien hubiera cogido una cobija verde y la hubiera extendido sobre las montañas, más lindo, y se sentía el olor de las primaveras. Sí, en serio. Sí. Y cuando la abuela estaba haciendo el desayuno, empezaba a subir ese olor al chocolate espeso. Yo creo que en todas partes olía a chocolate porque se iba subiendo y se metía por las tejas de barro rojo prensado y se iba por todo el paisaje. Y yo creo que a la gente de las fincas de los lados también les daba hambre. Porque el abuelo un día me dijo: José, lo más importante en la vida es creer en ti mismo. Hay gente que se levanta todos los días y no saben que la vida les fluye y se levantan y es como si siguieran dormidos porque no saben qué hay alrededor y se levantan y medio se bañan y siguen y la vida se les pasa en nada. El abuelo un día me dijo: José, porque yo me llamo José. Me dijo: José, tienes que tener los ojos muy abiertos
para los descubrimientos. Un día yo levanté una piedra y descubrí un caracol. Los caracoles son los únicos animales que no tienen nostalgia de la casa, porque siempre la llevan encima. El abuelo me enseñaba muchas cosas. Un día me dijo: José, no es que vos seas bobo, no. Lo que pasa es que vos ves las cosas de una manera distinta. Un día yo estaba en el río, porque a mí me gustaba ir al río, aunque yo no me puedo mojar, porque yo sufro de asma. El asma es una enfermedad que se le mete a uno por los pies, sigue subiendo, se le enmaraña uno verracamente en las rodillas, sigue avanzando, lo abraza uno fuertemente, prácticamente uno no puede respirar, uno se enferma y uno pasa muy mala noche. Pero yo me iba con Tobías, que es mi mejor amigo, y nos íbamos para el río a nadar, a jugar en los charcos. Tobías y yo nos metíamos en los potreros y eso hacíamos voleo con boñiga, eso comía más bueno. Y nos subíamos a los palos de guayaba y comíamos guayabas hasta que nos dolía el estómago y nos daba diarrea. Nos acostábamos en el prado y mirábamos el cielo y descubríamos figuras en las nubes. Ve, ese parece un conejo, mírele bien los dientes. Ese parece una vaca. ¿Cuál vaca? Oh, no es que es un elefante. Ah, es una vaca. Tobías y yo éramos muy buenos amigos. Un día estábamos en el río nadando, jugando con las piedras y escuchamos el ruido de la metralla. Traca, 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 traca. Traca, 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 traca. Ya antes habíamos escuchado que los encapuchados, que son unos señores que andan con capucha por allá, por las montañas, ya antes habíamos escuchado que ellos paraban los jipaos ahí en el, arriba por las estancias, paraban los jipaos y con una lista en la mano preguntaban por quien nadie conocía. Ah, que Julanito de Tal es muy famoso, pero nadie lo conoce.